السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Juanes y Ahibati Kiram, hermanos queridos, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala en todas y cada una de las circunstancias. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala al principio y al final, en el bienestar, en la estrechez y en cada una de las situaciones que nos toque vivir, que nos toque enfrentar. Habíamos dicho la semana pasada y aprovechando este mes vamos a hablar de ciertas cualidades del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cualidades que nosotros debemos reflexionar en ellas para tenerlas presentes en nuestra vida. Y ojo, cuando nosotros hablamos de las cualidades del profeta sallallahu alayhi wa sallam, entre paréntesis, sus modales, no hablamos de los modales del profeta sallallahu alayhi wa sallam solamente para escuchar palabras bonitas, o para escuchar historias bonitas, o porque quien las transmitió lo hizo de manera bonita o algo por el estilo. El objetivo de recordar las cualidades del profeta sallallahu alaihi wasallam no es ese, hermanos. Si uno de nosotros no se reúne a recordar las cualidades del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con el único objetivo de aplicarlas en la vida de uno mismo para cambiar y ser mejor cada día, entonces no hay ningún beneficio. No hay beneficios en leernos libros enteros de las cualidades del profeta sallallahu alaihi wasallam si no estamos dispuestos a aplicarlas en nuestra vida. Hay que entender también que cuando nosotros hablamos de las cualidades del profeta sallallahu alaihi wasallam,
de sus modales, vamos a llamar de sus modales, hay que tener bien claro que los modales es una especie de sustento. Allah subhanahu wa ta'ala le ha sustentado a algunos de sus siervos riqueza. Y Allah subhanahu wa ta'ala a otros no les ha dado riqueza, pero les ha dado modales. En algunas ocasiones vemos en las calles a gente humilde, gente sencilla, haciendo trabajos como por ejemplo limpieza de calles, y están con una sonrisa en todo su rostro, dispuestos a saludar, a desearte lo mejor. Y cuando ves a su jefe, que posee toda la riqueza, no es capaz de darte ni siquiera el buenos días. Entonces vemos en este caso, por ejemplo, que el rico allí no es el adinerado. El rico es el que posee los modales que Allah subhanahu wa ta'ala le ha sustentado. Entonces, los modales, hermanos, son parte del sustento. Así que, si eres alguien que posee buenos modales, uno, tienes que reparar en el hecho de que estás siguiendo lo que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dos, tienes que ser agradecido porque Allah subhanahu wa ta'ala te ha favorecido a ti con buenos modales, modales que otros no tienen. Hay que entender también que cuando nosotros hablamos de modales, estos modales por naturaleza se manifiestan claramente. Los verdaderos modales de un ser humano, de una persona, se manifiestan en algunas situaciones. Si en estas situaciones tus modales son los mejores, entonces bienaventurado seas. Una de ellas es cuando te enojas. Si cuando te enojas preservas tus modales tal como cuando estás tranquilo, entonces bienaventurado seas. Si no eres de aquellos que cuando discute y se enoja sale a decir te haré tal o cual cosa, o me vengaré de tal o cual manera, o eres un tal por cual, y más bien con eso hay que tener cuidado, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam en una ocasión, cuando hablaba de las cualidades, de las características del hipócrita, mencionó entre las características del hipócrita que cuando discute es un perverso. Aquella persona que cuando discute se olvida de tus favores, de tus virtudes, y te echa en cara la primera falta que vio en ti. Ha tenido una amistad larga contigo, pero en el momento que discute contigo eres un tal por cual, te acuerdas de esa ocasión, yo vi en ti lo peor, en ti jamás he visto un bien alguno. Ese es el hipócrita. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que cuando promete, incumple. Cuando habla, miente. Y al final, de las cuatro características, dijo, y cuando discute, es un perverso. Entonces, si en el momento de ira, en el momento de enojo, si alguien te llevó a ese punto y en ese punto tu reacción es como lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, o por lo menos cerca a como reaccionaba él, entonces bienaventurado seas. Otra situación en la que florecen los verdaderos modales, salen a relucir los verdaderos modales de una persona, es con su familia. Si en su casa, con su esposa, su mamá, su papá, con sus hermanos, sus hijos, se comporta de la misma manera como se comporta en la calle, entonces está bien. Porque hay personas que cuando están en la calle son las mejores personas, los dueños de los mejores modales, pero cuando entran a su casa son todo lo contrario. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando llegaba a su casa, preguntaba: ¿hay algo que comer? ¿Hay algo que comer? Porque era muy probable que no encontrara nada. Porque se narra en la Sunna que el profeta sallallahu alaihi wasallam a veces en su casa no se prendía el fuego más de 3 días. No tenían para comer. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam preguntaba: ¿hay algo para comer? Y le decían: no. Y él decía: entonces estoy ayunando. ¿Cuántos de nosotros cuando llegan, o cuántas personas hay, cuántos hombres hay cuando llegan a su casa y preguntan: ¿hay algo que comer? Y le dicen: nada. Dice: ¿y no haces nada aquí en la casa? ¿Y estás haciendo esto y el otro? ¿Salgo, me rompo el lomo todo el día en la calle y me llevo y no hay comida para mí? Así no era el profeta sallallahu alaihi wasallam.
Y fíjense, el profeta sallallahu alaihi wasallam preguntaba porque sabía cuál era la situación de su casa. El mejor de los seres humanos, el que tenía la única preocupación en toda su vida de sacarnos a nosotros de la ignorancia y de llevarnos a la luz, el mejor ser humano, el mejor de los profetas, pasaba días de hambre. Cuando murió no tenía con qué cubrirse. Murió incluso teniendo algo empeñado en otra persona. Y él era el que se comportaba de esa manera. Entonces estoy ayudando. Hermanos, cuando nosotros hablamos de los modales, hay que entender que los modales es el din. Hay personas, hay musulmanes que lamentablemente creen que el din es shahada, salat, zakat, el hajj y ya está. Creen que el din es eso. Eso es parte del din, pero esa es la parte del din que te compete a ti. Hay otra parte del din que te compete a ti con los demás, y esos son los modales. Tú tienes que hacer una balanza, ¿sí? Tienes que hacer un balance entre ambas cosas. El din que te compete a ti mismo, que es el cumplimiento de tu salat, de tu zakat y de todos los preceptos del Islam, y el din que te compete a ti mismo, pero hacia los demás. Esos son los buenos modales. Y aún así, si nosotros reparamos en los preceptos del Islam, vamos a encontrar que en el fondo de todos ellos están implícitos los modales. Allah subhanahu wa ta'ala dice, por ejemplo, sobre el hajj: al hajj ashhurun ma'lumat. El hajj se realiza en los meses determinados. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ. Y quien se disponga a realizar la peregrinación, ¿creen ustedes que Allah dice que haga el tawaf, que vaya a Arafa, que haga Ramil Yamarat, todo eso? ¿No? فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Modales. Quien se disponga a realizar la peregrinación, que no discuta, que no se comporte de manera indecente. Fíjense, modales para realizar el hajj. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala le habla al profeta sallallahu alaihi wasallam en lo concerniente al zakat, le dice: coge de sus riquezas para que los purifiques, para que los purifiques. ¿Sí? Entonces, el zakat está implícito también en los modales. El salat también están implícitos los modales. Allah subhanahu wa ta'ala dice: inna salata tanha anil fahsha' wal munkar. Ciertamente, la oración preserva de caer en actos obscenos, de lo reprobable. Entonces, si tú estás haciendo tu salat y aún así estás cayendo en actos reprobables e indecentes, entonces es momento de que reflexiones, porque probablemente tu salat no está siendo aceptado. Entonces, hermanos, si nos damos cuenta, el salat, todos los preceptos del Islam están implícitos los modales, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, los modales no solamente son el cumplimiento de nuestros preceptos, porque eso nos compete a nosotros y a Allah. Pero los modales, esos que tenía el profeta sallallahu alaihi wasallam, y que nosotros hemos dicho que vamos a reflexionar en esos modales todo este mes, esos son lo que nos compete a nosotros, pero relacionado a nuestros hermanos, a los que están a nuestro alrededor. Otra de las situaciones en las que aparecen los verdaderos modales es cuando estás en la intimidad. Es decir, cuando estás solo y nadie te está viendo. Si cuando estás en privado te comportas de la misma manera que como cuando estás en público, entonces estás bien. Porque si en público te abstienes de hacer cosas malas para que los demás no me vean, y en privado haces cosas que no deberías, entonces no es alguien que está siendo mustaqim, que está siendo correcto. No es alguien que va por el camino correcto. Entonces, hermanos,
hay situaciones así en las que aparecen los verdaderos modales de una persona, sean buenos o sean malos. Así que esto nos toca a cada uno de nosotros reflexionar en eso. Soy de los que cuando estoy molesto reacciona bien, cuando estoy solo me comporto bien, cuando estoy con mi familia me comporto con ellos como cuando estoy en la calle. A veces vemos, nos ven a nosotros y dicen, ay, qué buen hijo que es. Y cuando está en su casa, maltrata a su madre, maltrata a su padre. Aún cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, ni siquiera les digas, uff. No habla de faltarles el respeto, de golpearlos, de insultarlos, como se da hoy en día. Solo habla de decir, uff. Fulano, ve a comprar a la calle, uff, otra vez. Entonces, si Allah habla de uff, imagínense lo peor que es insultar, maltratar, desentenderse de los padres. ¿Sí? Entonces, bien, esto es un preámbulo de lo que significan los modales. Pero hay modales que nosotros debemos mencionar. Uno de estos modales del profeta sallallahu alaihi wasallam es el wafa', la lealtad. Como el profeta sallallahu alaihi wasallam era leal y practicó la lealtad en su hogar y formó gente leal, tanto en su hogar como a sus compañeros. Cuando él recibe la revelación y estaba aterrorizado por lo que había recibido y corre a su casa y dice, Zambiluni, Zambiluni, cúbranme, arrópenme. Hadija radiallahu anha lo pone en su regazo y ahí un ejemplo de lealtad. La mujer creyente, la mujer piadosa, la buena esposa, cuando ve que su esposo está intranquilo, desesperado, preocupado, lo primero que hace es tranquilizarlo. No te preocupes, que tú eres un hombre de bien, vas a estar bien, Allah nos va a dar lo mejor, tal como hizo Khadija radiallahu anha. No temas, que tú eres una persona que trata bien al huésped, trata bien al necesitado, fortalece los lazos familiares, Allah no te va a dar algo que te entristezca, no temas. Khadija radiallahu anha fue el primer soporte del Dawah, el primer soporte del Islam. Tal como años después diría el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando Aisha radiallahu anha sintió celos de Khadija, sintió celos de la memoria de Khadija y le dijo ya a Rasulullah, suficiente ya de recordarla. Allah te la ha cambiado por mujeres mejores que ella. ¿Qué dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam? No. Allah no me la cambió por nadie mejor. Ella me brindó soporte cuando nadie lo hacía. Me creía cuando todo el mundo me desmentía. Y me protegió cuando todos me atacaban. Me dio de su riqueza para fortalecer el llamado, el dawah. Y me dio hijos que nadie más me ha dado. Entonces, esa es la lealtad del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando murió Khadija, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cada animal que sacrificaba, llevaba parte de esa carne a las amistades de Khadija. ¿Por qué? Porque era leal con su esposa ya fallecida. En una ocasión, llegó una de las tías de Khadija a la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, esa voz se parece a la voz de Khadija. Que sea la tía de Khadija, que sea la tía de Khadija. Y cuando salió vio que era la tía de Khadija. Y dijo, ¿cómo han estado ustedes? Empezó a preguntarle por ellos. Y empezó a añorar a Khadija. Y es en ese momento que Aisha le dice, ya Rasulullah, suficiente ya de recordarla. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam fue leal con su esposa, incluso ya fallecida. Aisha radiallahu anha, estando viva, sintió celos de una esposa ya fallecida. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam fue leal con ella. Otro ejemplo de lealtad dentro del hogar del profeta sallallahu alaihi wasallam sucedió con su hija Zainab. Su hija Zainab estaba casada. Y durante la batalla de Badr, su esposo, que aún no había aceptado el Islam, cayó prisionero. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam fue pasando revista entre los prisioneros y vio que uno de ellos era su yerno.
vio que uno de ellos era su yerno. Entonces, el hermano fue donde Zeinab y pidió que reuniesen una recompensa, un dinero, una riqueza enorme para ir a pagar el rescate de su hermano. Y entre las cosas que reunió Zeinab, reunió un collar que su madre Hatice le había regalado el día que se casó. Fueron donde el profeta sallallahu alaihi wasallam a pagar el rescate del esposo de Zeinab. Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam vio la riqueza, vio entre la riqueza el collar de Hatice. Y dijo: ¿de quién es esto? Dijo: el collar de Hatice. Y según las narraciones en la Sunna, mencionan que en ese momento el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a añorarla. En árabe se dice erabka, el Nabi sallallahu alaihi wasallam. Se sintió sentimental en ese momento. Estuvo con mucho sentimiento en ese momento. Y cuando vio el collar de Hatice, se puso en esa situación. ¿Por qué? Por la lealtad hacia su esposa ya fallecida. Por la lealtad hacia ella. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam fue donde sus compañeros y les preguntó lo siguiente: ¿permitirían ustedes que liberásemos al esposo de Zeinab? Aún cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam era el líder de ellos, modales, aún cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam era capaz de decir libérenlo sin tener que preguntarles, y si lo hubiesen hecho, los sahaba hubiesen respondido como siempre: lo haremos por ti, mensajero de Allah, hubban wa karama, por amor, por generosidad hacia ti lo haremos. Pero aún así el profeta sallallahu alaihi wasallam les preguntó: ¿podemos liberarlo? Dijeron: sí, libérenme. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo liberó y le devolvió a Zeinab su riqueza junto con el collar de Hatice. ¿Sí? Aquí vemos lealtad de parte del profeta sallallahu alaihi wasallam hacia su esposa ya fallecida, y de parte de su hija Zeinab hacia su esposo, que incluso era incrédulo y que estuvo en la batalla de Badr luchando contra el profeta sallallahu alaihi wasallam, que no solo era el profeta sallallahu alaihi wasallam, sino además era su suegro. Pero ahí estaba Zeinab como una esposa leal ante su esposo. Posteriormente, el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó que se separen porque él permanecía en la incredulidad y Zeinab era musulmana. Y el esposo de Zeinab volvió a caer prisionero en otra batalla. Cuando llegó a Medina, ya no convivía con Zeinab porque el profeta sallallahu alaihi wasallam había ordenado que se separasen. Pero fue a la casa de Zeinab y le dijo: protégeme, pido refugio en tu hogar. Y Zeinab radiallahu anha le dio refugio aun cuando ya no convivía con él, porque el profeta ordenó que se separen, porque no es permitido un matrimonio con un hombre incrédulo. Luego el profeta sallallahu alaihi wasallam pasó por ahí y Zeinab radiallahu anha dijo: mensajero de Allah, le he dado refugio. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ayarna man ayarti a Zeinab. Le daremos refugio a quien tú le has dado refugio a Zeinab. Lealtad, hermanos. Lealtad. Y eso es algo que nos falta a nosotros. No somos leales entre nosotros. No somos leales entre nosotros. Si nosotros empezamos a ser leales el uno con el otro, créanme, todos afuera van a decir: los musulmanes son todos leales. Los musulmanes son un solo cuerpo, como lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Si se siente mal parte de él, todo el cuerpo va a reaccionar. Pero nos falta lealtad entre nosotros. Somos una generación que reflexiona mucho, que lee mucho sobre, o poco, pero que lee sobre esto es así, esto es asá, esto es obligatorio, y si leemos, ¿sí? Pero nos olvidamos de que esa parte del din también es din. Los modales también es din.
Luego del descanso, inshallah, vamos a hablar de otra de las cualidades, otra de las características del profeta sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Otro de los bellos modales del profeta sallallahu alaihi wasallam era la humildad que él tenía. El profeta sallallahu alaihi wasallam, hermanos, no era como nosotros, que nuestra mayor preocupación es tener estabilidad laboral, construirme una casa, conseguirme un carro de este o de otro tipo. El profeta sallallahu alaihi wasallam, esa no era su vida. No era como nosotros. La única preocupación del profeta sallallahu alaihi wasallam era sacar a la gente de las tinieblas y llevarlas a la luz. Esa era la única preocupación. Y aún así el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre sonreía. Todos los que estuvieron cerca del profeta sallallahu alaihi wasallam, y si todos los sahaba narraran cómo era el rostro del profeta sallallahu alaihi wasallam, todos dirían lo mismo, que él siempre los recibió con una sonrisa. Siempre. Todos dirían lo mismo. ¿Sí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, aún teniendo esa enorme preocupación, aún estando ocupado en los asuntos del da'wa y todo esto, Allah subhanahu wa ta'ala le ordenó no desentenderse de la gente de los necesitados, a los que en la sunna se les menciona como los ahlus sufa, la gente más necesitada, la gente que estaba ahí afuera de la mezquita siempre y que siempre querían estar con el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Sí? Y no hay que, ¿cómo culparlos? ¿Quién de nosotros no quisiera estar al lado y todo el día al lado del profeta sallallahu alaihi wasallam? Y Allah subhanahu wa ta'ala le dijo, a pesar de que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba ocupado con otras situaciones, ocupaciones, preocupaciones, Allah subhanahu wa ta'ala le dijo: wasbir nafsak, mantente paciente, ma'alladina yad'una rabbahum, mantente paciente y al lado de aquellos que siempre están invocando a su Señor. Mantente paciente y al lado de ellos. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre estuvo de manera humilde al lado de los más necesitados. Una historia muy bonita, hermanos, y vuelvo a repetir, las historias no son para que, qué bonitas que son, es para que reflexionemos. Es lo que sucedió con Abu Huraira radiyallahu anhu. En una ocasión le trajeron al profeta sallallahu alaihi wasallam un recipiente de lavar, ¿sí? De yogur, de leche, un recipiente con algo para beber. Y Abu Huraira estaba hambriento. Abu Huraira esperaba beber de ese recipiente lo más rápido para calmar su hambre. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Abu Huraira: llama a la gente de afuera, a los ahlus sufa, llámalos. Que según las narraciones y tal como él narró, eran como 70. Abu Huraira estaba con hambre, vio un recipiente pequeño y dijo: ¿Y para mí? Pero los llamó. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo: dales de beber. Y empezó a beber uno tras uno. Cada uno de ellos empezó a beber. El profeta sallallahu alaihi wasallam luego de... Y Abu Huraira miraba eso y creía que no iba a quedar nada para él. Y luego de eso el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando terminaron de tomar todos, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: bebe, Abu Huraira. Empezó a beber y dijo: ya, sigue bebiendo. Dijo: ya. Dijo: sigue bebiendo, mensajero de Allah, te juro que ya no me entra nada más. Y luego el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo bismillah y empezó a beber. Humildad del profeta sallallahu alaihi wasallam, hermanos, quien no tuvo ningún reparo en beber de un recipiente de donde ya habían bebido más de 70 personas. Hoy en día, si nos dijeran, estoy segurísimo que si alguna persona le dijeran: dale al pobre de beber primero y
después tomas tú, lo primero que diría sería, ¿y ese pobre se habrá lavado la boca? ¿Se habrá cepillado los dientes? A veces, hermanos, incluso peor que eso, hasta entre hermanos mismos de sangre, no son capaces de beber uno junto con el otro del mismo recipiente. Porque dicen, ¿y si su? O tienen un vaso o algo y están sintiendo ese asco. Solo entre hermanos, imagínense, el otro caso, solo por ser pobre, ya se ponen a imaginar, ¿se habrá lavado la boca? ¿Se habrá cepillado? ¿Qué asco? ¿Cómo tomar de...? El profeta sallallahu alaihi wasallam era el mejor de los seres humanos. Y aún así no tuvo ningún reparo en beber del mismo recipiente donde bebieron más de 70 personas. Entonces, hermanos, esa es la humildad del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y es una humildad, y no crean que el profeta sallallahu alaihi wasallam era humilde porque no era alguien noble, no, él era de una familia noble. El profeta sallallahu alaihi wasallam tenía estas características porque esas son características de los grandes. Los grandes personajes tienen características de este tipo: lealtad, humildad. Otra de las características del profeta sallallahu alaihi wasallam, y con esto terminamos para no hacerla muy largo, porque todas estas semanas vamos a hablar del más noble de los seres humanos, es el perdón. Ha habido distintas ocasiones en las que él, sallallahu alaihi wasallam, nos ha enseñado lo que es el perdón. Como lo que pasó en Taif, y ya lo mencionamos, cuando él llegó a Taif, buscando la guía de esas personas, esperando encontrar en ellos alguien que les brinde soporte, porque en la ciudad de Mecca todos luchaban contra el Islam, pero encontró que el líder de la gente de Taif era una persona arrogante que no quería saber nada del Islam. Y al profeta sallallahu alaihi wasallam se le ocurrió, entonces voy a ir con su hermano a ver si este habla con él. Pero encontró que el hermano del líder era peor que el líder mismo. Y a este se le ocurrió ordenar a todas las mujeres, a todos los hombres, a todos los habitantes de ese pueblo, a que hicieran un pasadizo para que cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam saliera, lo apedrearan con todo lo que tuvieran. Y así fue. Dice Zayd radiyallahu anhu, quien narró la situación posteriormente: intenté protegerlo por la derecha y no pude. Me ponía a su izquierda para protegerlo y no pude. Me ponía delante de él y no pude. Me puse detrás de él y no pude. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo apedrearon, lo insultaron, lo maltrataron y le hicieron todo lo que quisieron. Hasta que el profeta sallallahu alaihi wasallam pudo salir de ese sitio, llegar a un lugar alejado y empezar a invocar a su Señor con palabras tal que Allah subhanahu wa ta'ala mandó al ángel Gabriel con el ángel de las montañas a decirle: este es Muhammad, as-salamu yuqri'uka as-salam, Allah te envía el salam. Y he aquí, el ángel de las montañas lo ha puesto a tu disposición. Si ordenas que levante estas dos montañas y aniquile a toda esa gente, lo hace. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no, porque tengo la esperanza de que entre sus descendientes salga gente temerosa de Allah. Luego, cuando él, pasaron los años, y cuando regresó a Mecca triunfante, la gente de Mecca, atemorizados, ¿qué va a hacer con nosotros hoy? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo: ¿qué creen que voy a hacer con ustedes hoy? Imagínense, si a cada uno de ustedes mañana los vienen a expulsar de su casa, los insultaron, los maltrataron, les quitaron a su familia, les quitaron a sus hijos, hicieron lo que quisieron con sus padres, hijos, con su riqueza, con todo, y de aquí a un tiempo ustedes regresan con un ejército capaz de dominar toda la zona donde ustedes viven, ¿qué creen que harían ustedes? ¿Qué creen que harían ustedes? ¿Y qué creen que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam? Les dijo: ahora pues, ¿qué creen que voy a hacer con ustedes? Idhabu fa antum at-tulaqa. Vayan en paz que son libres. La gente de Mecca sabía quién era él y le dijo: eres un
hermano bondadoso, un primo bondadoso. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo: vayan en paz, que son libres. Entonces, hermanos, el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre nos enseñó lealtad, nos enseñó humildad, nos enseñó el perdón. Y hay muchísimos ejemplos, yo solo estoy mencionando dos. Hay muchísimos ejemplos, como aquella situación en la que el profeta sallallahu alaihi wasallam le pidió un préstamo a un judío con la condición de que él le devolvería dátiles tiempo más adelante. Y este judío, quien quería saber algunas señales para ver si él realmente era un profeta, se adelantó al préstamo, al día pactado. Se adelantó al día pactado y vino y le reclamó al profeta sallallahu alaihi wasallam: ¡Muhammad! Porque a este judío le habían dicho: los profetas, si los intentas enojar, responden con nobleza. Y si persistes, mayor es la nobleza. Entonces él fue dos días antes del tiempo pactado y empezó a gritar y dijo: ¡Muhammad, la deuda! No solo eso, sino que según las narraciones en la sunna se menciona que dijo: ustedes, todos los hijos de Abdul Muttalib, son iguales, siempre están negando las deudas, para incrementar en él el enojo. El profeta sallallahu alaihi wasallam, y ahí estaba Omar radiallahu anhu, el Faruq, el que cuando iba por un camino, Shaitán se iba por otro. Y ahí estaba Omar y le dijo: permíteme sacar la espada, ¿cómo le va a hablar así al mensajero de Allah? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: tranquilo. Y el profeta, y este hombre al ver esto, comprobó los modales del profeta sallallahu alaihi wasallam y continuó con él de por vida. Entonces, hermanos, esos son los modales. Esos son los modales. Historias bonitas. Sino porque, repito, si nosotros no nos hemos sentado hoy aquí para que esto que escuchemos toque nuestros corazones y lo pongamos en práctica, entonces no tenemos ningún beneficio. Lo otro, cuando vino un beduino idólatra, vio al profeta sallallahu alaihi wasallam descansando bajo un árbol y vio que su espada estaba ahí, cogió la espada y le dijo: oh Muhammad, ahora ¿quién te va a salvar de mí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah. Y cuando dijo Allah, el hombre tembló, se le cayó la espada. El profeta sallallahu alaihi wasallam cogió la espada y le dijo: ¿y ahora quién te va a salvar de mí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: ¿Atashhadu an la ilaha illallah? ¿Atestiguas que no hay más Dios que Allah y que yo soy su mensajero? Y el hombre dijo: no. Y el hombre dijo: no. Sus compañeros se acercaron, le preguntaron qué había sucedido, les contó lo sucedido y le dijeron: mensajero de Allah, él vino a matarte, le aplicamos la pena. Y dijo: no, déjenlo libre. Cuando regresó a su ciudad y estuvo ya bien, tranquilo, a salvo, fue donde el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Atestiguo que no hay más Dios que Allah y que tú eres su profeta. Y le preguntaron: ¿acaso no pudiste hacer tu shahada antes? Y dijo: no, para que no diga la gente que yo acepté el Islam solo por temor a la espada. Hermanos, esos son los modales del profeta sallallahu alaihi wasallam. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala hacernos a cada uno de nosotros de aquellos que escuchan la verdad y se apresuran a seguirla. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala enriquecernos a cada uno de nosotros con la práctica de estos buenos modales en nuestras vidas. Que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga al profeta sallallahu alaihi wasallam, pues él dice en el sagrado Corán: inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Y dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam: salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ajra. Quien suplique a Allah las bendiciones por mí una vez, Allah le bendecirá 10 veces más. Que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga al profeta, a su familia, a sus compañeros y a todo aquel que siga su camino y su ejemplo hasta el día del juicio final. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin.
اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارزقنا الاخلاق. اللهم ارزقنا الاخلاق. اللهم ارزقنا الاخلاق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت يا ربنا اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واقص. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح. قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله.